señales del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y la muerte. Este es el Buey Teocalli, centro del universo, puerta a los 13 peldaños celestes, a los 9 niveles del inframundo, morada de los dioses, lugar de donde parten los 4 rumbos. Y Papu Yayama. Boca Roja, Caña, donde nace el sol, acompañado por los guerreros muertos en combate. Deciden su muerte. Coatlicue está angustiada. Huitzilopochtli, el hijo que lleva en el vientre, le advierte que no debe preocuparse, que él se hará cargo. Coatlicue mucho se consoló, se calmó su corazón. Al llegar Coyolxauhqui y sus hermanos a Coatepec, nace Huitzilopochtli y se ataría para el combate. Puso fuego a la serpiente llamada Xiucoatl. Con ella derrotó a Coyolxauhqui, quien rodó por la ladera de Coatepec quedando desmembrada. Misma suerte corrieron los Cuitzilopochtlis, que desde entonces acompañan por las noches a su hermana.
vencido por su vínculo, guiado por un largo camino. Un día, encontramos a Huevo, Sauce y Gaña, todos ellos blancos, y Rani, pez y culebra igual de blancos. Nuestros sacerdotes y viejos, recordando las palabras de Huitzilopochtli, empezaron a llorar de gozo y hacer grandes extremos de placer y alegría, diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. Al día siguiente, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada. Un águila sobre un tunel derrotando a una serpiente. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de 4 barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran Buey de Ocali. De la lluvia, es brote, verdor y florecimiento, crecimiento del árbol, de la hierba y del maíz. De todas partes vienen a solemnizar la fiesta. Nadie falta, ofrendamos aquí, en el cerro de los mantenimientos, Tonacatépetl. Del mes de Toscana.
armados, cientos de sacerdotes, nobles y hombres y mujeres comunes son violentamente asesinados bajo las lanzas y espadas de acero de los conquistadores. Moctezuma es hecho prisionero y su hermano Cuitláhuac encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste, dijeron los conquistadores. La noche victoriosa, decimos. Cuitláhuac se convierte en Tlatoani y organiza la defensa y fortificación de Tenochtitlan, mientras Cortés se refugia en Tlaxcala para organizar el ataque contra la ciudad mexica. Se le unieron los pueblos de Tlaxcala, Huejotzingo, Cempoala, Cholula, Chalco y Texcoco, y más adelante los pueblos de las Chinampas, Xochimilco, Churubusco, Mexicalcingo, Mixquic, Iztapalapa y Coyoacán. La viruela que llegó con los conquistadores se expande y a finales de 1520 cobra la vida de Cuitláhuac. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, se convierte en el último tlatoani mexica. En mayo de 1521 inicia el sitio de Tenochtitlan. 700 conquistadores y unos 100.000 guerreros indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos para lanzarse después sobre la ciudad. En la defensa participa toda la población: macehuales, artesanos, comerciantes, guerreros, nobles y sacerdotes. También las mujeres se entregan a la lucha. En 75 días de sitio, los mexicas pelean con todos los recursos a su alcance. Luchan también contra la sed, el hambre, la viruela y el dolor de ver morir a los suyos mientras los invasores avanzan. Cortés busca la rendición de sus enemigos, pero los mexicas se niegan. Prefieren morir a ser sometidos. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente. La última batalla se libra en Tlatelolco, nos dice la voz de la memoria, la voz de los vencidos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos a los tierras. En los caminos yacen tantos otros, los cabellos están ya esparcidos, despechadas están las casas, enrojecidos tienen sus nidos, gusanos pululan por calles y plazas, y están las paredes manchadas las veces, rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos, eran agua de sangre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Chimalti, amo Motzahuilía en Tlacol. La caída de México te mostró que se consume. Este templo mayor es destruido, al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Esta es la historia de la fundación y caída de Tenochtitlan. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos,
perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México.